una vez más, Cruzera Caracol entrevistando a Nuevos Valores. En esta vez ya no tenemos un nuevo valor, tenemos a un arpista, músico, que tiene buena trayectoria, ¿no? Estamos hablando del señor Edgar de la Cruz, el tigre del arpa. ¿Cómo estás, señor Edgar? Tu saludo para Caracol. Señor Ginaro, un gusto conocerlo personalmente a usted, gracias, ahora trabajando pues con el programa Crea Gen. La verdad que me siento muy orgulloso, muy contento de estar aquí justamente con usted, señor Ginaro. Qué bueno, señor Edgar. Edgar, cuéntenos, ¿de qué edad empezó a tocar la música? ¿Cómo así le nació la música a usted? Bueno, pues gracias a mi padre, mi madre, a mi abuelo, Ramón Chige, bueno, pues él era músico y de ahí la raíz ya como heredero quedé yo de mí, pues sin toda mi familia, realmente acá mis sobrinos, mis sobrinas son músicos, creo que lo conocen también, que es mi sobrina es Cande de la Cruz, bien reconocida ya pues acá en Lima, Perú. Qué bueno, señor de la Cruz, y aquí tenemos a su retoño, Yunzú, háblenos de Yunzú. Sí, justamente yo verdaderamente como padre me siento muy feliz y muy orgulloso al tener mi hija Yunzú de la Cruz, ya que mío de parte de mí, mi retoño salió pues un cantante y acá está empezando una niña de 7 añitos, ya está entrando al corazón del pueblo en todo sitio, viajando pues para Tacna, Juliá, Casipuani, hemos viajado para Nazca, para Norte, para Huaral, claro, Huaraz, y gracias a las amistades que me están llevando y conociendo pues mi hija a todos diferentes lugares. Qué bueno, señor de la Cruz. Señor de la Cruz, usted me contaba que acompañó a muchos artistas. Nómbrelo, ¿a quién es acompañado en el arpa? Bueno, gracias. Tuve la oportunidad de trabajar pues aquellos tiempos con la finada Sally, la muñequita Sally. Y trabajé también con Avenza Mesa, con Robert Pacheco, con Javier Dolores y Stalin. Bueno, con Katy Marín, con Doris Ferrer, con todos ellos, ¿no? Y me acuerdo con muchos artistas nuevos que he grabado también con muchos artistas como con Corina del Valle, Vita Pérez, con Pilarcito del Perú, con varios artistas del Perú. Mire que el señor de la Cruz, mi respeto, tantos años en el arte usted. Díganos, señor de la Cruz, ¿cómo nace el tigre del arpa? ¿Cómo nace ese apelativo? Bueno, el nombre pues me pusieron unas madrinas acá en San Juan de los Gancho, me ponieron Edgar de la Cruz, que hay que ponerle su seudónimo, el Tigre del Arpa. Bueno, con ese Tigre del Arpa me quedé pues hasta ahorita, ya el pueblo del Perú me conocen por Tigre del Arpa, Tigre, tiene las amistades, Tigre del Arpa, sí. Sí, ¿no? Qué bueno, señor Edgar. Señor Edgar, pues no era para contrato, pues para que lo llamen, pues, ¿eh? Bueno, el contrato es acá, 977-18-6587. El otro número Movistar es 656-85-95-42. Qué bien, señor Edgar. Cuéntenos, Edgar, pues tantos viajes, tantos años tocando algo usted. Tiene una anécdota que nos cuente, pues, que le haya pasado. Anécdotas en la vida hay muchos, porque realmente, bueno, una oportunidad cuando estoy viajando a Otoca, el arpa pues se enganchó a un cable de luz y el arpa se voló por encima por la ley y destrozó el arpa pues ha sido en el señor de ahí. ¿Qué es el problema? Pues ha sido pues cuando ya el arpa está destrozado, pues, tenía que buscar a unos amistades para que me alquilara el arpa y bueno, es así, alquilando un arpa tenía que llegar al compromiso para cumplir al pueblo, ¿no? ¿Y cuándo fue? ¿Qué año fue eso? Creo que ha sido el 2014. Mira, bueno, señor Edgar, pues un gusto poder entrevistarlo al señor Tigre del Arpa. Tu saludo, tu despedida para que le dejen, pues, señor de la Cruz. Gracias, señor Ginaro, Huaraca, gracias, verdaderamente muy agradecido, gracias por entrevistarme a mi persona y a mi querida hija Yunzú de la Cruz, la niña de oro, que está recién saliendo como encanto del Perú, ojalá que sea el agrado de todo el Perú, y la verdad que ahorita trabajando con el programa Crea Gen. Gracias. Qué bueno, señor de la Cruz. Bueno, de la Cruz, hasta la próxima, pues. Gracias.